Cristian Parker es eh, chileno, es profesor e investigador en la Universidad de Santiago de Chile. Cristian, gracias por estar con nosotros en Claxo TV. En tus presentaciones hay la idea de, del consumo responsable. Uh... Esto significa que las sociedades en conjunto tienen que tener un nivel de consumo deseable, ideal. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se evalúa? Mira, es que el tema de fondo es el siguiente. Eh... El conjunto de recursos naturales, la naturaleza en general, digamos, eh, tiene un cierto ritmo de reproducción. En la medida en que nosotros consumimos más allá de ese ritmo de reproducción ecológico, eh, estamos en lo que se llama el sobreconsumo. Uh -huh. Entonces, la idea del eh, problema del consumo es cómo logramos que nuestras sociedades consuman aquello que es adecuado para lograr una adecuada calidad de vida, pero respetando los ritmos de reproducción natural de los ecosistemas. Ese es el tema de fondo. Uh -huh. Por lo tanto, eh, en definitiva, de lo que se trata es eh, más que un consumo responsable en el sentido social, es también un consumo sustentable en el sentido de lograr esa eh, reproducción de los equilibrios eh, ecosistémicos. Ahora, eso habla de un volumen de consumo. El punto es, supongo yo, y te lo pregunto, es, ¿qué haces con el volumen de consumo y cómo distribuís ese volumen de consumo? Porque bueno, cada vez hay, tema un, hay un consumo excesivo el, en, en volumen, en, pero en algunos no pueden consumir en nada. En términos, en términos, en términos eh, globales, agregados, es un tema del volumen. Claro. Pero en términos, en términos de, la, de la estructura social y del de claro. funcionamiento real de nuestras sociedades, es el tema de la distribución. ¿Mm? Eh, y en ese sentido es mucho más interesante entender el problema del consumo y sobreconsumo del punto de vista de lo que significan los procesos y los estilos de desarrollo. Más que del problema de cómo siempre se ha abordado, eh, por lo menos hasta un tiempo, el eh, punto de vista demográfico. Porque claro. aquí no se trata de que la población del planeta está creciendo y que por lo tanto va a haber más consumo, sino que más bien se trata de... ¿Qué tipo de estructuras sociales tenemos? ¿Qué equidad en la distribución hay? Porque mm. en este minuto, con la distribución tan in inequitativa, eh, el problema es que los países desarrollados y los grupos ricos, que son los que consumen más, son los que efectivamente están eh, generando el sobreconsumo. Y en cambio los pobres eh, a veces ni siquiera están consumiendo. O sea, pero, viven pero, ¿Qué en el porcentaje amplio, bueno. genera ese sobreconsumo? Están los famosos Stiglitz del 1 versus 99. ¿Es también 1,99%? ¿1%, 99, 1 versus el 99% restante? Bueno, depende de dónde tú pongas la, 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 las distintas categorías dentro de la estratificación a nivel internacional. Sí. Pero efectivamente hay un, hay un 10% de la población que, que se lleva el 60% de los recursos. Entonces, uh -huh. eh, y eso se repite en todos los continentes y en todas las en naciones. En todos los países. ¿Mm? Entonces. Cuando nosotros decimos un consumo eh, eh, sustentable, ¿m? y preferimos hablar de consumo sustentable más que responsable, eh, estamos hablando de una transformación de la distribución, de la producción y del consumo. Uh -huh. una, una transformación que supone, eh, por lo tanto, combinar estos dos factores, eh, equidad social y, por otra parte, respeto al conjunto de los ecosistemas. Y el sobreconsumo de las capas más ricas, de ese 10% del que hablaste, sí. ¿se da, por ejemplo, en qué, en qué sectores? ¿En qué sectores, en qué rubros, mejor dicho? No, digamos, eh, lo que sucede es lo siguiente, que el, el, los sectores más eh, pudientes de la sociedad ¿no? Eh, tienen eh, no solo consumo suntuario ¿no? de, de bienes, que, sino eh, una cantidad de eh, recursos, ¿no? eh, de sobreconsumo, eh, por ejemplo, pensemos en, tema, en términos de transporte. ¿sí? Sí. Eh, una persona normal, eh, pensemos a nivel internacional, transporte aéreo internacional, por decir. Uh -huh. ¿no? O sea, no es lo mismo, ¿no? en un avión, eh, 80 pasajeros, 120, 300 en clase económica. ¿no? Que eh, uno de estos eh, ricos, ¿no? <laughs> que tienen sus propios jets privados, ¿no? eh, y que eh, muchas veces incluso esos jets pueden estar consumiendo casi tanto eh, de combustible sí. y por lo tanto eh, toda la polución en la atmósfera, ¿no es cierto? Que incluso estos jets públicos, voy a decir grandes. ¿no? Entonces, ese tipo de diferencias, ¿te fijas? Eh, son pertinentes desde el punto de vista, sobre todo, porque todo esto está analizado desde el punto de vista del problema del cambio climático. Es decir, de cuáles son aquellos consumos de, de los factores que están más incidiendo en términos de eh, la contaminación, en términos son, de la Cristian? generación de, lo, de Ajá, los gases de efecto invernadero. No, fundamentalmente. Bueno, eh, lo, lo, los principales factores que están consumiendo... Eh, eh, Recursos y que por otro lado están produciendo gases de efecto invernadero son la deforestación o sea, y, y el uso de suelo, ¿no? y por otro lado el, la, la contaminación eh, con eh, gases de carbono. ¿no? Y que entonces provienen por una parte del tipo de agricultura, ¿no? pero el tipo de agricultura es el tipo de alimentación. Claro. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, consumir eh, frutas. ¿no? Es, eh, tiene un impacto, una huella ecológica ¿no? menor que consumir eh, carne. ¿no? Uh -huh. La huella ecológica, la huella hídrica, por ejemplo, de la carne es eh, 20, 25 veces más que la huella hídrica de, de la fruta. ¿no? <laughs> eh, pero ahí también, por ejemplo, hay temas de... de ¿Qué es impacto. la huella hídrica? La huella es, hídrica... Es el, el, agua, que es se el agua, es el agua, es el agua, el conjunto de de recursos hídricos que se utiliza directa o indirectamente para producir el bien final. Ajá, o sea, bien. es el agua incorporada ¿no? sí. en un pedacito de carne que tú te comes <laughs> o en una fruta que tú te comes. ¿m? Desde lo que significa, eh, por cierto, eh, eh, la semilla que crezca, regar, etc. O en el caso de la ganadería, lo que significa también la. Eh, bueno, todo lo que es el, el, el ganado. Entonces, ahí hay un tema. Pero. Eh, de acuerdo a, lo, a los estudios, sobre todo el, el IPCC, o sea, el, el, el estudio sobre el cambio climático de esta Comisión Internacional que aborda eh, el conjunto de conocimientos científico que existe actualmente, el eh, principal factor que está causando los gases de efecto invernadero es eh, el consumo de energía derivada de hidrocarburos. Que es fundamentalmente productora de CO2 en la atmósfera. Sí. ¿Eso qué significa? Eso básicamente significa eh, transporte, industria ¿mí? y generación de eh, electricidad. O sea, nosotros estamos en eh, todo lo que significa eh, producción de petróleo o de sus derivados, ¿no? Eh, estamos generando un impacto tremendo en todo lo que significa el uso de gasolina, de combustible de derivado de petróleo, ¿no? en todo lo que significa eh, el conjunto de derivados, ¿no? e incluso por ejemplo lo, los elementos plásticos, ¿no? o sea, todo eso es derivado de petróleo. ¿no? Claro. Entonces, nuestra, nuestra sociedad, la sociedad industrial, se desarrolló, ¿no? sobre todo a partir de principios fines del siglo XIX, principio del siglo XX, en base a la cultura del petróleo. ¿Mm? Eso eh, sistemáticamente eh, coincide con el calentamiento eh, promedio de la atmósfera, que ayer eh, incluso eh, lo mostraba el experto que participa en el IPCC, eh, donde a partir de la década del Hablando 50. De Edwin Castellanos. Edwin Castellanos, sí. donde a partir de la década del uh, 50, ¿no? Eh, la curva se dispara ¿no? respecto a eh, calentamiento, promedio de calentamiento eh, global de atmósfera y que coincide con incremento de gases de efecto invernadero. Entonces, uno de los elementos centrales de esto que llamamos el, el, el problema del consumo y de nuestra sociedad de consumo es cómo pasamos de un estilo de vida que está basado en un tipo de energía que en su 70-80% se basa en el paradigma petrolero a una sociedad que tenga que basarse necesariamente en energía renovable. Y por ah. lo tanto eso involucra una transformación de todas nuestras pautas de vida, pautas de, Ahora, de hábitat, perdón. pautas de transporte. En Chile una de las grandes discusiones de los últimos 10 años es el tema de las hidroeléctricas. Ah, sin duda, claro, sin duda. No, ahí, un tema, y ahí tendrías energía renovable. Un tema fundamental. Pero tendrías un problema ambiental también. No, lo que ambiental, sucede. Ambiental, comunitario. No, claro, lo que sucede es lo siguiente: lo que sucede es que, eh, por ejemplo, el tema, el tema hidroeléctrico. Eh, el, en Chile, en la última década, se pasó de aproximadamente una participación de hidroeléctricas de un, eh, cerca de un 45% a un eh, 28%. Uh -huh. ¿Mm? Es decir, la participación de las hidroeléctricas en Bajo. la generación de energía eléctrica sí. baja Bajo. y sube notablemente la participación de termoeléctrica, sobre todo termoeléctrica carbón, porque el carbón desgraciadamente es un recurso eh, eh, barato y, y accesible. Entonces, desgraciadamente por, por el contaminante. Exactamente, sí. porque las mayores centrales generadoras de electricidad contaminadas son a carbón. Claro. ¿Mm? Eh, entonces, ese patrón de la matriz energética en Chile es un desastre. ¿Mm? Eh, el tema es cómo revertirlo. Entonces, el, cuando se busca la transformación de esa matriz energética a través de un tipo de hidroeléctrica, ¿no? que son las grandes represas, Ahí hay un problema también de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque la, grande, la gran represa generalmente tiene, precisamente, a raíz de su gran impacto en un territorio determinado, ¿no? tiene un impacto social y ambiental tremendo. O sea, eso es lo que las poblaciones eh, están hoy día eh, resistiendo. ¿no? Y efectivamente, eh, ahora último en Chile el gran tema de energético fue la hidroeléctrica. Eh, eh, en la zona de Aysén, sí, y, donde, y de mm. donde eh, finalmente la población, eh, por una parte, logró desarrollar un movimiento social de protesta y resistencia importante. Eh, en los análisis de impacto ambientales también fueron bastante bien eh, hechos. Y bueno, finalmente la autoridad, eh, bajo el gobierno actual de, de Bachelet, tomó la decisión de suspender el proyecto indefinidamente hasta que no se subsanen eh, esos problemas ambientales. Ahora, ¿qué va a suceder? No sabemos, pero por lo menos eh, hay ahí un antecedente en el sentido de que eh, las hidroeléctricas, eh, depende de cómo sean concebidas los proyectos, depende de cómo sean implementados esos proyectos, van a ser viables o no van a ser viables. Sí, entonces, sí, 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 hoy sí, día, sí. Entonces, hoy día, para concluir, hoy día sí, se sí. está optando mucho más por lo que se llaman las hidroeléctricas de pasaje, hidroeléctricas de pasada que tienen, no es cierto, Un, a través del cauce del río ¿no? van eh, en distintas fases eh, poniéndose las la generadoras casi más artesanales y que tienen, y que, tienen eh, que pueden ser artesanales, pero también pueden ser industriales, sí. pero con menor impacto claro. eh, en el ambiente y en la comunidad. ¿no? Ahora, igualmente tienen impacto, eso sí. hay que decirlo. O sea, eh, la generación eléctrica es lo más engañosa que hay desde el punto de vista ambiental, porque uno, aparentemente, la energía eléctrica que todos usamos, ¿cierto? la electricidad no tiene impacto desde el punto de vista de generación. Claro. Pero cómo se genera la electricidad, sí. ¿no? E incluso las eh, renovables no convencionales, ¿no? por ejemplo, la energía eólica, la energía solar, también tienen un, tipo, un cierto tipo de impacto. O sea, Entonces, impacto hay siempre. Impacto hay siempre. De lo que se trata es buscar cuál es el impacto menor y cómo se estructuran los proyectos, sobre todo con participación de las comunidades, ¿no? de tal manera de lograr el mínimo impacto posible uh -huh. ¿no? y la integración sinérgica de esos proyectos en un plan de desarrollo territorial y comunal. Ahora, Cristian, ya que estamos con el ejemplo, al, vos decías recién, Bachelet eh, frena hidroisén. Un proceso que viene de antes del gobierno Exactamente. de Venezuela, Pero lo termina frenando después de años y años de conflictos, protestas. ¿Qué pierde Chile? Pongámonos del otro lado. ¿Qué sí. pierde Chile en términos de desarrollo? Porque si no pierde nada, claramente esa represa era innecesaria. No, lo que, no, lo que sucede es lo siguiente: eh, la presión ¿no? por eh, una mayor oferta eléctrica en el país. Sí. ¿no? Eh, se ha estado incrementando de manera eh, muy, muy conflictiva porque eh, bueno todo el auge eh, minero exportador de las últimas décadas ¿no? ha significado que las grandes mineras del norte de Chile eh, están requiriendo ¿no? una eh, mucho mayor oferta energética. Eh, su, eh, eh, la demanda energética del país en general, en la medida en que crece el país está creciendo. Pero la oferta no ha crecido al nivel de la demanda. Y estamos en una, en una situación de equilibrio precario, donde de aquí a uno, dos, tres años puede haber un déficit energético muy relevante. Sí. ¿no? Entonces, bueno, era una alternativa ¿no? para suplir ese déficit y por lo tanto generar... Una perspectiva de crecimiento más o menos equilibrado desde el punto de vista de oferta y demanda energética. Sin embargo, el problema es que no se han generado los incentivos suficientes para las alternativas. ¿no? Recién ahora, el año 2014, en Chile se está generando una, un espacio ¿no? para la inversión de las energías renovables y se aprobó a finales del 2013. Una, una reforma a la ley de incentivo a las energías renovables, eh, la 2025, es decir, que el año 25 se pretende llegar a que en la matriz energética se pase a un 20% de energías renovables no convencionales, no incluidas las hidroeléctricas, no convencionales, por lo tanto, eh, principalmente eólicas. En eh, las rutas de Chile se ve mucho. ¿sí? Solar y geotérmica. ¿La eólica está en crecimiento real está o, en un, crecimiento o es real. un tema de impresión cuando uno anda por eh, Chile, lo mira, ve a lo cotado de la ruta? Mira, la, la, la eólica y la solar están en un crecimiento explosivo ¿ya? De, 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 de un 400% ¿ya? en lo el último año. Sí. El problema es que, la participación de esas energías renovables no convencionales en la matriz global del país representa menos de un 1%. Entonces, aunque tú crezcas 400%, el día de mañana va a tener 2%, 3%. Claro. Entonces, ahí hay un desfase que, que yo no sé cómo se va a ir resolviendo. Se va a ir resolviendo a lo mejor por las hidroeléctricas eh, eh, no convencionales, o sea, es decir, las hidroeléctricas de pasada, pero el gobierno está apostando a la alternativa del gas. O sea, termoeléctricas a gas que son mucho menos contaminantes que las termoeléctricas a carbón o petróleo, eh, pero también incluso el gobierno actual está desarrollando una política de mucho mayor control y restricción de las emisiones de las termoeléctricas convencionales a carbón. O sea, y yo creo que ahí va a haber un desarrollo importante de las energías renovables no convencionales. Pero eso eh, va a ser un, un esfuerzo conjunto desde sí. el punto de vista de los inversionistas, del gobierno, pero también de la presión de la ciudadanía. Uh -huh. Cristian, muchísimas gracias por el diálogo. Muchas gracias a ustedes. Cristian Parker, bien de la bien. Universidad de Santiago de Chile, aquí en Panamá, por Claxo TV.